¿qué tal están? Bienvenidos sean todos a compartir con nosotros este nuevo capítulo de vuestro programa, nuestro programa, el programa de todos, El Noticiario. Pues como en todos los capítulos, hoy vamos a contar con un video musical, contaremos con una entrevista, también vamos a conocer qué es lo que opina la gente acerca del tema que vamos a tratar. Pero como siempre ya saben ustedes, antes de profundizar el tema que vamos a tratar, siempre comenzamos con un video musical como antes lo hemos anunciado. Pues ahora mismo vamos a dar una vuelta donde vamos a encontrarnos con el señor Willy Dumbo con el tema Zimba Salsa. Dentro vídeo. Sanume bien, sanume bien, sanume well. Sanume bien, sanume bien, sanume well. Sanume bien, sanume bien, sanume well. Arriba. Sanume bien, sanume bien, sanume well. Sanume bien, sanume bien, sanume well. Me llamo Willy Dumbo. Capítulos, nosotros tratamos de traerles un tema social y hoy les hemos traído un tema que es muy preocupante, muy inquietante a la vez. Hablamos de los pasos peatonales en la ciudad de Mongomo. Realmente no sabemos si los ciudadanos los utilizan de forma adecuada, si les dan el uso correcto a esos pasos peatonales. Eso y todas las demás cosas las vamos a hablar en ese programa, en ese capítulo de ese programa, El Noticiario. Pero antes de seguir, vamos a conocer qué es lo que opina la gente o los ciudadanos de la ciudad de Mongomo acerca de ese tema. Los pasos peatonales aquí en la ciudad, que en todas las ciudades de Guinea los podemos encontrar, sirven para que los peatones no puedan cruzar en cualquier esquina, porque en los pasos peatonales, hay más cuidado, nos cuidamos más que uno que puede, que se quede a cruzar. En la ciudad de Mongomo no lo creo. Aún los pasos pasos a niveles. Porque en esos pasos peatonales muchos dicen que están a distancia, mientras que era tomar un atajo, al de llamarlo así. Para cruzar las carreteras. Ajá. Para que no se le atropelle un vehículo, evitar los accidentes. Para que lo usemos nosotros. No, y eso es por falta de formación. Ajá. Antes de que el gobierno hace algo igual, las infraestructuras, lo que debería de hacer antes es formar a su población.
Tras escuchar esas opiniones, vamos a dar paso a la entrevista, donde hemos charlado con un señor entendido en la materia para que nos hable un poquito más a fondo acerca del tema. El noticiario. Buenos días. Muy buenos días. ¿Para qué cree usted que sirven los pasos peatonales? Los pasos peatonales nos ayudan a circular con normalidad, evitando el mal funcionamiento de atravesar una carretera. A eso nos ayudan, a que podemos atravesar la carretera sin miedo a los vehículos. ¿Y cree usted que los usamos de forma adecuada aquí en la ciudad de Mongomo? Algunos los utilizan de forma correcta, sobre todo los menores de edad, porque todavía son los que andan con agilidad, y para los mayores no los utilizan de forma correcta. ¿Y si en caso de que no los utilizáramos, digamos que no los utilizamos de forma correcta, qué riesgo cree usted que corre eso? Cuando no los utilizamos de forma correcta, corríamos el riesgo de que, por mala suerte, un vehículo puede atropellar a un viandante en la carretera. ¿Y cree usted que los conductores también ceden el paso a los ciudadanos cuando están intentando cruzar la carretera? Algunos lo hacen de forma correcta porque, según el código de circulación que ellos han aprendido, lo hacen de forma correcta, y otros que lo hacen al azar. Bien, y cuando no lo hacen así, ¿es porque no hay mucha circulación de la población en la ciudad o porque no tienen una previa formación para esas cosas? De vez en cuando hay momentos que no hay mucha circulación de los peatones, y otros lo hacen porque no han pasado por autoescuelas. Bien, y para ir terminando, ¿usted cree que cuando el conductor ya le ha cedido el paso a un peatón para que cruce la carretera, ese peatón o esa persona, ese ciudadano, tiene el derecho de andar como quiere sobre ese paso de peatón? Porque hay momentos que vemos que cuando el conductor le ha cedido el paso a un viandante, ese se pone ahí como el dueño de esa carretera, sin darse cuenta que está corriendo un peligro. ¿Cree usted que eso es normal? No es normal, no es normal. Porque se dice, el tiempo es oro, quien lo pierde sería un distraído, al parecer. El paso peatonal no significa que cuando ya te han cedido el paso, tú puedes andar como quieras, porque tienes que aprovechar el tiempo. Entonces, y para cerrar, ¿qué recomendación les darías a los ciudadanos, ya sea de Mongomo, de la República de Guinea Ecuatorial o del mundo entero, acerca de ese tema? Pues la recomendación sería que los pasos peatonales debemos utilizarlos de forma correcta para evitar el riesgo de no ser atropellados por un vehículo. Pues muchas gracias. A ti también. Pues damas y caballeros, señoras y señores, compañeros, amigos, esto ha sido todo lo que nosotros les hemos podido ofrecer en el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nosotros nos vamos, pero les esperamos aquí, próximamente. Como siempre, ha sido El Noticiario. Gracias.